vamos a dar inicio en este momento a la actividad religiosa que tiene que ver con la reposición, la iniciación de las festividades patronales de la Virgen del Rosario y la reposición de la corona que había sido hurtado por unas manos criminales en el mes de noviembre del año pasado. Hoy la Virgen estará estrenando la corona gracias al aporte, al apoyo de muchas personas solidarias que con un amor mariano y un amor de oración contribuyeron para que este deseo fuera una realidad. Muchas gracias. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo,
para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La Virgen del Rosario, que ha puesto al alcance de nuestros ojos la humanidad yaciente y redentora de su divino Hijo, durante 359 años, será hoy desagraviada de aquel momento oscuro en el que manos sacrílegas hurtaran su preciada corona, símbolo de reina celestial. Con esta muestra de amor a nuestro Señor, a Nuestra Señora del Rosario del Redentor, que ha sido un evangelio viviente en nuestro pueblo, anunciando sin cesar que las heridas, las dolencias y hasta la misma muerte, así como la soledad, la división y los males morales y del cuerpo, no son para sus hijos la última palabra, seguirá acompañándonos con su mirada maternal desde su preciado camarín, como la Reina y Madre de Dios. Título escogido por el cielo para honrarla por todos los siglos. Gracias a quienes respondieron al llamado de su corazón y acudieron voluntariamente con la ofrenda que hizo posible que hoy volviéramos a ceñir en las delicadas sienes de Nuestra Señora del Rosario la corona que el cielo reclamara para ella, símbolo preciado que no guarda un sentido material, sino el título merecido a quien en sus brazos lleva al Hijo de Dios. El esfuerzo realizado por la Junta Central de Fiestas Patronales, de la mano de nuestro párroco Ignacio Madariaga, del vicario Alfredo Madariaga, el señor alcalde Carlos Alberto Meneses Pérez, y de un grupo muy nutrido de rionenses benefactores de la hermosa corona, y de las manos bendecidas del señor José Manuel Arias, insigne artesano que tuvo el honor de elaborar la preciada corona de la Santísima Virgen. Hoy se ve felizmente recompensada en saber nuevamente coronar Nuestra Señora del Rosario. Que sea entonces este sencillo homenaje una muestra más del amor que Río de Oro entero, al igual que el de incontables peregrinos, profesamos a la Madre de Dios. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Con estas palabras del ángel Gabriel, saludemos entonces esta tarde con voz resonante y con afecto brillante a la Madre. Thank you.
esta Eucaristía, siendo testigos de este esfuerzo que se ha hecho desde el día de ese lamentable hecho, hoy delante de nuestros ojos se encuentra una nueva prenda para Nuestra Señora, Nuestra Madre, como fiel expresión de lo que ella es para la historia del Río de Oro, donde la Madre quiso poner su trono también, como dicen los gozos de la Cuaresma. Por eso nos alegramos, iniciamos esta Eucaristía, poniendo en sus manos a María, que nos regale siempre los grandes valores del reino, más que lo material, el valor del reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta tarde el Señor Jesús nuevamente nos invita a que compartamos la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Reza los gozos de la novena en honor a nuestra patrona. Río de Oro es el pueblo, tierra mil veces dichosa, pues aquí la Madre amorosa fijó su trono tan bello, como un celestial destello de riquísimos valores guarda en su seno a María. Hoy, queridos hermanos, al iniciar, podríamos ya decir el trigo en honor de nuestra patrona. Serán 3 días que, dedicados por nosotros, rendiremos el mayor de los homenajes a quien es nuestra madre, pero hoy la reconocemos una vez más y renovamos la experiencia de que ella es la reina, la corona que nuevamente se ha sustituido, es la expresión real de que para nosotros ella no es la reina, no solo la reina del cielo, sino la reina de la comunidad de fe, la reina de esta comunidad del Río de Oro, donde puso su trono tan bello. La liturgia, por otra parte, hoy en la palabra y dentro de este contexto de nuestra celebración unida a la Iglesia Universal, que se hace presente en Colombia, porque donde está el Papa, está la Iglesia, nos llena de alegría que Él
esté también presente en nuestra tierra colombiana. Sabemos que su oración, en ella estamos todos presentes. Nos alegra que precisamente en estos días de fiesta Él nos confirme en la fe, la esperanza y la caridad. Son los tres grandes valores del reino en la cual el Papa, su Santidad Francisco, viene a confirmarnos, a recordarnos de la misión de la Iglesia, de seguir firme en la fe, alegres en la esperanza y muy diligentes en la caridad. Jesús, en el Evangelio, lo encontramos en un diálogo que ya en otros pasajes de la Escritura lo hemos visto y escuchado, pero con una persona muy concreta, Pedro, el llamado Simón. En el momento del llamado, vamos viendo en este texto un discurso progresivo, y me alegra que hoy sea parte de la liturgia de la palabra en este acontecimiento que vivimos en esta comunidad de Río de Gorda, porque el acontecimiento que hoy nos ha llevado en el descubrir el lienzo sagrado de la Virgen con una nueva corona tiene mucho que ver con el llamado y la exhortación que el Señor nos hace gracias a la intervención de fe de Simón Pedro. Hay que hacer una lectura de fe a este acontecimiento. Por eso comenzamos en el texto a darnos cuenta que Jesús quiere tomar la iniciativa. La gente se agolpaba alrededor de él para oír la palabra. Estando a las orillas del lago de Genezaret, hay que recordar que Genezaret es una comunidad por el hecho de estar a las orillas del mar, del lago. Es un pueblo comercial, un pueblo que está muy dinamizado por esta experiencia. El mismo hecho de la tarea de Pedro, de Santiago y Juan, así nos da certeza. Es un pueblo de mucho dinamismo. Dice el texto que Jesús vio las dos barcas. He aquí que pudiéramos darnos cuenta que comienza en Jesús una iniciativa de hacer que hombres concretos sean los que continúen la misión. Y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Dos, que significa, queridos hermanos, en el contexto bíblico, pero a la vez en el contexto de la misión, que para la certeza de las palabras de la fe o para el testimonio mismo se necesitan dos. Por eso siempre los ambientes de los testimonios, dice la ley de Moisés, que se necesitan dos o más. Por eso también Jesús ha enviado a los suyos para que vayan de dos en dos y preparen el camino.
en las ciudades donde iba a ir. Dos barcas, que una de ellas es la elegida. Tal vez, sin duda alguna, como vemos en el texto, se sube a la de Simón. Una barca donde ve Jesús que hay una actitud en sus pescadores o en sus dueños. Habían desembarcado y estaban lavando las redes. Tal vez con un poco de decepción, tal vez no muy contentos de lo que habían hecho o lo que habían recogido. No muy contentos porque no habían recogido en sus redes lo que pensaban. Una vez más, se puede dar cuenta de que no todas las veces las cosas son como se creen. No todas las veces pasarán las cosas como se quieren. Dios de María, escúchanos, Señor. Para que nuestro Señor Jesucristo bendiga al Papa Francisco en su labor pastoral y así pueda seguir viendo al pueblo de Dios y no nos roben la fe, la esperanza y la alegría de este pueblo colombiano, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que nuestro Señor Jesucristo derrame sobre su Iglesia muchas bendiciones y ayude a que siga dando ejemplo de humanidad y servicio como Jesús enseñó a sus apóstoles. En especial por nuestra parroquia, que hoy celebra un año más de vida de nuestra patrona y excelsa Madre de Dios, la Virgen del Rosario de Río Oro, por Dios. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Te pedimos por nuestro pueblo Río de Oro, por el mundo entero, por nosotros tus hijos, para que conservemos la salud del alma y el cuerpo, y especialmente por nuestros familiares enfermos, Elsie Herrera, Miguel Antonio Herrera y Claudia Lozano, para que el Señor y la Virgen María coloque su mano sanadora y le dé pronta recuperación. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Señor, te pedimos por los miembros de nuestra familia que han muerto en la esperanza de la resurrección, especialmente por Miguel Ángel Herrera, Ana José Osorio, Isidoro Herrera y el Alino Uribe, para que Cristo los acoja en su reino y la revista de su gloria y de inmortalidad por él. Por intercesión de María, Virgen del Rosario, te pedimos por los niños, niñas y jóvenes de nuestra parroquia, para que puedan crecer en edad, sabiduría y gracia en su ambiente familiar, en que reinen la armonía y el sentido cristiano de la vida, y encuentren en ti el verdadero maestro y la razón para ser mejores. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso, que constituiste a María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, concédenos experimentar el poder de tan excelso intercesor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, Padre, esta ofrenda, recordando así la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia por nosotros los hijos, fruto de la vida y del trabajo de nuestros campesinos. Maravilloso de la vida.
Cristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. El pecado del mundo. Señor, no se digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero por tu palabra echaré las redes. Por esta obra, la obra del camarín, la cámara de seguridad que se hizo
para resguardar el sagrado lienzo de los peligros de nuestros tiempos. A ellos también nuestros agradecimientos. Por eso ahora vamos a entregarles un sencillo detalle de ese agradecimiento que hace la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Río de Oro y la Junta Central de Fiestas Patronales. Vamos a llamar al señor Carlos Albeiro Meneses Pérez, alcalde de este municipio, y será el párroco, el padre Ignacio Madariaga Cancedo, quien entregue. Al señor Carlos Arturo de la Peña Márquez, lo entrega el Padre Jesús Salvador y lo recibe el primo Jimmy Turón Márquez. Al Padre Tulio Grimaldo Sánchez, el Padre no pudo venir, entonces rogamos por ahora a Selmira o a Matildita que se acerque a recibir. El gremio de conductores los llamamos y lo entrega el padre Tapié. De peseros, el gremio de peseros. Al señor Manuel Enrique Santana. Le entrega la señora Julia Arias. Los señores Juan Pulrío, entrega Kevin Estrella, presidente de la Junta Central. Pedro Julio Picón Álvarez, lo entrega el padre Alfredo Adriano. Gracias.
familiares. Salir Barbosa entrega el padre Ignacio María. Por favor, con músico, hacer silencio. Familiar de Saíd Barbosa. Fernando de la Peña Márquez, lo entrega el padre Ignacio. Lo recibe Jimmy Urón. Johnny Peinado Flores, lo entrega el padre Ignacio. Hermanos Muñoz Noriega, lo entrega el padre Hincapié. Vicente Antonio Durán Pinto y señor, entrega el Padre de su Salvador. Darío Quintero Patiño, padre de su Salvador. Onofre Durán Santana. Entregue el padre en la piel. Jaime Hernández Santiago, lo entrega el padre Alfredo Madariaga. Muchas felicitaciones por medio de la Santísima Virgen. Gumercindo de la Peña Durán. Arnoldo Osorio Rincón. Me entrega el padre Ignacio.
Fabio Acosta Herrera. Entrega el padre Pedro Valdiviano. Benilda Herrera Quintero, los entrega los dos. Juan Pablo Sánchez Andalita, José Luis Curón Márquez, el fe padre Alfredo Padilla, el padre Ignacio. Carlos Arturo Rueda Zapatier, del fe padre Hincapié. José Manuel Arias, me entrega el Padre Jesús Salvador. Es el Señor quien me entrega el Padre y también. Trinidad de Quiñones Meneses, entre el Padre Jesús Salvador. Lidia Valentina Sánchez Quintero, entre el Padre Ignacio. Nuria Suárez Herrera. Oneida Angarita Suárez. Fabio Lozano Osorio. Pedro José Ramos Medina. Amparo Sánchez Sánchez. Thank you.
salud, con todo el alma. Que viva Sermón de Ulloa. Agradecemos de todo corazón este gesto de generosidad para con la Virgen y para con Río de Oro. Muchas gracias. Se dirige el Padre y el Señor de Dios Cruz. Queremos dar las gracias a todo el pueblo de Río de Oro por haber aportado ese granito de arena que necesitamos para formar una iglesia grande, una iglesia como nuestro Señor Jesucristo nos mandó. Todos unidos para lograr sacar adelante los objetivos de la fe. Estamos en un momento muy glorioso, muy hermoso, porque nos visita el Santo Padre. Y el Santo Padre Francisco, y aquí el Río de Oro, porque estamos festejando a Nuestra Señora, la Virgen de Rosario, a nuestro Señor. Cuando se sienten las melodías de llegar a la fiesta de la tierra mía, siento vibrar en mi corazón y en todo mi cuerpo esa alegría tan grande, esa alegría tan hermosa de sentirme riodorense. Me vine de Bogotá para quedarme aquí alrededor, porque este es mi pueblo natal y aquí quiero permanecer hasta cuando mi Dios lo permita. Espero dar mis cenizas aquí también. Me siento orgulloso de ser riodorense y de tener unos colaboradores tan grandes, tan dignos de Funcunrín, que hicimos posible poder pintar el frente de la iglesia, iluminar su parte frontal y la parte lateral y mejorar todo lo que estaba dañado. Con la ayuda del señor alcalde, quien ha puesto su base importante, quiero agradecer especialmente a la señora Marina Carita y a Edith Machacón, quienes estuvieron muy al frente de esta situación. A todos ustedes por habernos colaborado, a la Junta Central de Fiestas, a Jimmy y a Yesid Herrera, quienes han puesto el pecho con su talante para lograr hacer, rehacer la corona de la Santísima Virgen, que hoy la hemos coronado nuevamente como nosotros nos gusta. A todos ustedes, en nombre de ellos, Señor, creo que nos acompañan a los padres que son Río de Leche y al Padre Ignacio. Yo quiero hacer público el reconocimiento grande al Padre Ignacio, quien creyó en la Junta Central, prácticamente nos entregó la llave del camarín para que nosotros pudiéramos adaptar y avanzar en el propósito que teníamos. Yo quiero que todos le demos un fuerte aplauso a él también. Y le damos las gracias a ustedes, todas las personas que contribuyeron, por creer en nosotros. Tengan la plena seguridad que los recursos fueron invertidos intactos. No un solo peso no cogió un rumbo diferente al propósito que teníamos en mente. Queremos seguir trabajando. Estamos pensando en cambiar la pintura que tiene la cúpula del camarín. Estamos pensando en comenzar a trabajar para restituir los techos que fueron retirados y que nos está causando eso un enorme daño. Está humedeciendo las paredes del Santísimo cuando llueve, el agua se filtra y está causando un daño enorme. Queremos colocar las frescas que hace falta a la torre de la iglesia del reloj.
que nos colaboren, que se unan a la causa. Queremos ver los jóvenes que nos hemos visto de espaldas y ausentes. Quisiéramos que los jóvenes de Teodoro, que son los que van a heredar lo que nosotros vamos a dejar, estuvieran al tanto de todas las actividades que desarrollamos y de todas las actividades que hay que realizar en estas festividades, en Semana Santa, en todas esas actividades que tienen que ver con la Iglesia. Queremos morirnos y dejar en buenas manos las cosas buenas que tiene Río de Oro. Muchas gracias. Se ha remado de inmortalidad a la consejería y a la luz a Dios. También quiero agradecer al representante de la Cámara, Alfredo Pato Cuello, que ha obsequiado para el nacimiento de la manera técnica la alfombra central. Esa es nueva, se ha sido obsequiada. A través de ese alcalde, Alfredo, expresamos el agradecimiento. Se ha inaugurado un nuevo vivienda ya con la corona nueva que posee en su momento la Virgen. Quiera adquirirla, la junta la ha elaborado y el fondo nos servirá para tener término a las fiestas patronales. Tiene el valor de 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el que quiera adquirirla, el señor Fabio, la está vendiendo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Esa madre, la Virgen, madre. Salve. Thank you.
Dios, que en su designio amoroso quiso salvar a los hombres por la maternidad de la Virgen María, se digne favorecerlos con sus bendiciones. Amén. Experimente siempre y en todo lugar la protección de aquella por quien han recibido al autor de la vida. Amén. Pues se reunieron hoy con fervor, reciban y lleven con ustedes el don de los gozos espirituales y los premios celestiales. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe. Hermanos, la Eucaristía ha terminado, pueden ir en paz. Va a ser un partido fenomenal.
Los esperamos entonces a partir de las 5 de la tarde. Y se fue este globo. Se fue el primer globo. Se fue el primer globo. Entonces, mañana a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde. Van a estar Yader en el swing y el Meque. Van a estar. Bueno, señores, se fue otro globo, vea. Santana, Santana. ¡Feliz viaje! Se nos fue el globo de Santana, Santana. Cuidado, por favor. Les repetimos. Unirse en el centro de la plantoleta. Por favor, evitemos cualquier tipo de incidente. Cuidado con las cuerdas, cuidado con elevar el globo cerca de la tarima para evitar incidentes, pues tenemos un plástico que está cubriendo el techo para evitar que se nos moje la tarima en las lluvias. Bueno, se nos fue el de la inspección de policía. ¡Un aplauso! ¿Qué fue el de la inspección de policía? ¿Se enredó? ¡Se enredó! Vamos a ver si se salva. Ahí está, no, se nos quedó ahí. Y se fue otro globo. Se quedó el globo ahí en la inspección de policía. Prisito, para hacer globo, si puede desenredarse ahí. Pero bueno, lo importante es participar en esta gran noche de globos. Gracias a quienes hoy se suman a esta bonita actividad. Queremos enviar este saludo de parte del señor alcalde Carlos Alfredo Meneses a todos quienes hoy participan. Retírense, por favor, que pena Dios Santo, retírense, por favor. El globo se incendió y se está devolviendo. Oye, ya se desenredó el de la inspección de policía. Como que se va a salvar. Se fue. Se volvió a quedar. TV Comunitaria, se fue también. Televisión Comunitaria, feliz viaje. Técnico del Sena. San Miguel, que fue la inyectadora del país. Plan...
San Miguel. Se prepara Estela con su globo. Estelar. El combo de séptimo A de la institución educativa Alfonso López Pumarejo. ¡Feliz viaje! La roca se quemó, pero fue darle fuerza. La Policía Nacional, igual la Defensa Civil, están pendientes. Sabemos que están elevando globos, pero es de suma importancia estar pendiente si hay algún llamado de las casas vecinas del parque, porque tienden los globos a caer en los patios de estas casas y debemos evitar cualquier incidente, accidente o tragedia en las casas aledañas al parque. Bueno, seguimos con la buena música a cargo de la banda Primero de Agosto y continuamos con todos ustedes en esta gran noche de globos. ¿Dónde está la gente de Río Clavulla? ¡Ese es mi gente! ¡Música, maestro! Presidente y a todo el equipo de
Dios. Se fue. O al directivo docente Jorge Eliezer González. Estamos presentando la gran noche de globos en homenaje a la Virgen de Rosario. Miscelánea, muchísimas gracias. Efecti, por vincularse esta noche de globos. Y se fue su primer globo. Se prepara el Clan Río. Club de Fari, la Junta Central de Fiestas Patronales. Estamos viviendo la gran noche de globos. Tú es Fari, campeón. Se fue el de los campeones municipales en baloncesto. Fuerte el aplauso para Club de Fari. Muchísimas gracias. Thank you.
Yeah.
Porque yo debo ser, no sabes, soy yo, no sabes.
Virgen María.